¿Cómo están, mis queridos suscriptores? Les saluda a Carlos Tinoco. Ay, recuerdo cuando nos enamoramos. Me perdona que te diga tanta cosa de esa cosa. He venido esta vez a decirte que... ¿Por qué trates de empañar amor que yo te dé? Eso no va a tener clásico, ¿no? A Jaime le gusta el rock. Ay, yo no sé cómo pedirte que me quiera. Yo vine buscando la luz que ilumina la mi alma y la encontré en tus ojos. Muchas gracias, Dios. Gracias al Creador. La verdad es que la esencia del vallenato tiene que ser completo: paseo, merengue, son y piquería. Pero hoy en día esto se ha perdido. Ya el vallenato no tiene esa esencia. Con un pasecito todo que no da ni gracia, puro brinconeo, puro lujo, puro diseño de sonrisa, puro carro. Pero nadie se mete a ver si ya. Yo estuve viendo, a mí me gusta ver mucho las redes sociales. Y mirar y analizar, pero lo que realmente está pasando en el vallenato es grave. Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar. Dice la gente que esa es la realidad. Ojalá y no nos vaya a pasar como la ranchera, que quedó sonando esos grandes maestros de la ranchera, como José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández. Por tu maldito entre otros. Eso es lo que está pasando hoy en día en el vallenato. Ay, me enamoré de una mujer comprometida. Vivimos escondidas, contento y muy tranquilo. ¿Cómo quisiera que esto se rescatara? Yo sé que en el vallenato tiene que existir una evolución. Nada que recibir de quien fuera mi amada. Pero oye, mi amiga, sin escucharte te vas como si no me hiciera. Pero que no se pierda la esencia del vallenato. Porque si se pierde la esencia del vallenato, estamos graves. Ay, cuando canto para ti me siento conmovido. Siento mi voz impregnada de remordimiento. No es que yo tenga nada en contra de la nueva ola, sino que hay muchas cosas que se han perdido. ¿Cuál es tu misterio, negra? Pero me tienes enamorado. La minifalda son los calientes, pero me tienes enamorado. Mis queridos cantantes, amigos, y los que no son y los que me tienen cosas por las cosas que yo digo, pero estamos hablando la realidad. Y el vallenato no es nada. ¿Qué pasa en el vallenato? No pasa nada. No hay nada más bacano que un artista verse al finalizar su presentación. Eso era lo que hacía el gran cacique Diomedes Díaz. Hay que abrirle los ojos a los artistas de que no se pierde esa esencia en el vallenato y que realmente apoyemos a los nuevos artistas. Pero que los nuevos artistas también pongan de su parte de que no se pierde la esencia del vallenato y que no canten las canciones viejas. Supe valorar tu amor, sabía que me quería. Que comiencen a cantar su propia música, que tengan identidad propia. Pero que en cada puerto yo tengo un amor. Que cuando uno escucha a un artista uno diga, hombre, sí, ahí está cantando fulanito de tal. Que en el baile te espero una cumbia, pa' te espero un buen sancocho y una botella de ron. Y eso va para todo el mundo. Dejemos de cantar las canciones viejas y que canten las canciones inéditas. Muchas gracias, Dios, gracias al Creador por brindarme todo. Agradecido estoy con mi hijo de Dios. Siempre yo seré de honrar a mi madre y mi padre también. Hay muchos compositores que desean que muchos artistas le graben. Ya no hay canciones, tampoco hay versos que nos vuelvan a erizar la piel. Ya no se canta con sentimiento como aquel vallenato de ayer. Comprendo que fueron otros tiempos, tiempos que no se deben perder. Pague un cover, ya mira, ve, ya uno puede hacer su propio estudio en su casa. ¿Por qué no pueden hacer un cover con su guitarra, pero con sus propias canciones, sus propias composiciones o composiciones de nuevos compositores y que muestren su propia identidad? ¿Cuánto extrañamos un lindo verso de Hernán Urbina y Nando Marín? Dime, Gustavo, ¿qué hay de Roberto?
y una gitana que no he vuelto a oír, mi lindo folclor. Que yo veré si lloro, que yo veré si sufro, pero déjame solo, que yo te doy el gusto. Pero déjame solo, que yo te doy el gusto. La grabó Elden y la verdad que la llevó otra vez a la sí, moda, sí, pero sí, ya tuvo su época. Pero está firme. No, si fuimos al estudio, marica, se mantiene culo de cañón, marica. No, yo sé que el hombre canta bien y todo, pero ya no es igual que antes. No, sí. Ya no es igual que antes. Ey, o sea, que tú estás diciendo que... Ey, entonces, Lucho. Papi, nunca se va a escuchar mejor la vaina de antes que la de ahora. Claro, Emilio Herrera tuvo éxito después de vieja, entonces... Pero estos pelos nuevos ahora... Primo, esos pelos nuevos son unos alborotos. Eso, vea, un disco de ellos demora un mes sonando, pero no suena más nunca. Eso ya, no van a tener clásico nunca. La verdad es que en estos tiempos los cantantes no tienen identidad. Todos cantan las canciones antiguas, descantadas por los juglares. Ya uno está escuchando. Hágame el favor, compadre, debe, y en esa ventana marroncita toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende. Ahí está cantando Rafa Pérez. No, ahí está cantando Silvestre Ango. Que se haga un homenaje a un artista. Pero anteriormente, cada cantante respetaba las canciones de cada quien. ¿O no se acuerdan de la pelea de Peter Manjarrés con Silvestre Dangón en Ciénaga? Vamos a ver quién tiene más repertorio. Lo digo de corazón y tiene la lengua mala. Que venga la colegiala, que la llama su profesor. Si usted sabe de vallenato, venga conmigo, venga a cantar, que lo llama su papá. Yo soy decente cuando soy decente, pero cuando me pican yo también pico. Oye, Ciénaga, me da pena contigo vulgarmente. Está cagao, está cagao. Ay, anda y dime lo que quieres, si quieres la niña. Oye, Juancho, ¿cómo es posible que yo voy a salir? El empresario pirata, el hombre, eso es. Vea, respetemos las canciones, respetemos las canciones. Ve acá, cada quien guerrea con lo suyo. ¡No sea marica! ¡No sea marica! ¡Dice! Que Silvestre Dangón cogió una cipote piedra porque Peter Manjarrés le cantó la colegiala. Bueno, mis queridos artistas, tratemos de hacer música inédita, no música grabada por otros. Bueno, mi gente, muchas gracias. Se despide Carlos Tinoco. Ya sabes, quédate en este video. Y ya sabes, suscríbete al canal. Dale a la campanita para que así te lleguen las notificaciones de cada video que yo suba. Muchas gracias y que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes.